gente, acá estamos arrancando un nuevo videito. Vamos a meterle un rato al acoplado. Ahí está la chapa. Para ir sumando trabajo acá. Vamos a sacar el disco ya. Que por aquel lado vamos a trabajar mejor. Bueno. Vamos a enganchar atrás la pluma, nada más no le hace nada. La otra vez lo enganchamos atrás. Y además la vamos a necesitar a la pluma, por eso no la había desenganchado. Hoy está lindo el día. Así que bueno, enganchamos esto, lo sacamos y seguimos. Bueno. Vamos a dejarlo por ahí al lado de la bolsa, donde no estorbe a la mierda. A ver si cortamos el pasto acá. Se ha venido una cosa del loco. Listo, ya desenganchamos esto. Vamos a parar la mecha acá. Así se para el zanelo. Tiramos para atrás, sacamos contacto y ya la mierda. Vamos a ver las ideas que tiene el compite ya. A ver cómo seguimos. Oh, acá tocó el disco un poco atrás. Lo que está alto esta parte. Se sentó de culo y tocó el rato. ¿Mi cumpita? Ahí leí un comentario y por los autos perforantes, así que creo vamos a ver si podemos soldar. Igual esto para fertilizante no es. Es más para semillas. Fertilizante ocupamos un solo carro que está guardado ahí, el mismo de siempre. Este va a ser solamente semilla. Y nada. Y bueno, vamos a hacer una soldadura y bueno, el chilaco. Y si no anda bien la soldadura, o meter autoperforante, vamos a ir viendo qué onda a medida que vayamos trabajando en esto. Bueno. Ahí Brian está colocando los L para que esto no se venga para acá adelante. Ya la mierda. Caída así no le vamos a hacer porque es mucho recoveco. Tampoco queremos quitarle tanto espacio tampoco. Así que va a llegar ahí a la mitad. Y lo último que va a quedar para limpiar, para vaciarlo, va a ser estos bordes acá. No es tanto trabajo tampoco. Pero ahí va la idea. Este es el ancho del chamón. Este es el ancho. ¿Este va a ser cortado? ¿Este para dónde? Ya, pero en el de un lado, de este lado de la que va a caer, ya quita el centímetro más
Bueno, lo que sí hice ahí con el cartón fue medir esto acá para cortar un recoveco allá en la chapa para que llegue hasta el fondo ahí. Como es la chapa un poquito más ancha, vamos a aprovechar eso y cortarle ahí. Vamos a tener que hacerle en 1, 2, en 3 partes. Ay, he conversado, pero es conversado. Ponele que está ahí. Te traigo la amoladora, Ner. Primer intento fallido. No, igual te di la medida grande. No sé si sacarle todo ese brazo que está dejando. Es re gruesa la chapa. Una moneda quedó. El disco. ¿No dijeron de cuánto era? Era como 6 milímetros. Es gruesísima la chapa, mucho mejor. Pero traga que no tiene nombre el disco. Sí. Y este con sí. Sí, che. Porque esa va a tragar disco a los perros. Y no hacerla parir tanto. La vieja confiable. Las muequitas esas. Bueno, de un lado entró, pero calzó joya. No tenía luz a los costados, así que anda bien. Qué trabajo estamos haciendo, loco. Comenten ahí qué les parece. Ahora se va a venir la verdad. Sí, sí. Ya veo que quedamos cortos. Para. Es como que sí, ¿cuánto dio? ¿Uno y medio? ¿Le sacaste? Ahí está, negro, te pasaste con el corte. Acá. Esto podemos ir sellándolo con algo acá. Acá no pasa, boludo, ni en pedo. Y acá tampoco. Acá con los sobrantes que trajo, que me mandaron de más. Después. Acá el trigo se va a ir negro para abajo. Pero esto es lo de menos, con algo lo tapamos acá y a la mierda, pero calzó a la fuerza, así que no se va a mover ni... Que nos hizo parir, no hizo parir. Hasta un centímetro y medio de colar. Y acá calzó justo, mirá, en la que sí. La otra hay que hacerlo desde la esquina para abajo. Pero esto quedó bien, boludo. Y acá, como dice Brian, con los sobrantes le hacemos una L o algo así acá. Vemos cómo va eso. Y después vamos a ir tapando los lugarcitos que queda. Queda hermoso de todo. Una belleza.
Bien, estamos en la tarde. Un sueño, recién nos levantamos la siesta. Acá están las medidas del segundo chapón. Vamos a cortar acá abajo y después cargamos todo. No tenemos el dinero. Lo que hay. Quiero que me saquen ese perro de acá. ¿Quedó? Injerto negro. Ay, estaba caliente. Está todo calculado acá, gente. ¿Cómo mierda puede salir bien eso? Bueno. Y sale de todo. ¿Qué pasaste, negro? Vamos a empujarlo para allá. Vamos a empujarlo para allá. Entre. Hay evoluciones. Vamos a ir. ¿Va a abrir tu taller, negro? Sí. Ahí uno pide que le haga una reja, no sé qué. Después uno pide una acopladita, así que... ¿Un acoplado? Pero los negros cobran dólares acá, ¿no? Dolarizó todo el negro acá. Bueno, mientras Brian corta, vamos a ir arremando el saneliño. Es re pesada la chapa, así que la vamos a ir con la pluma. ¡Correte que te va a pisar, loco! Perrito, mira.
ahí va el trabajo. Ahí está soldando Brian las dos chapas. Ya vamos a hacer una unión ahí entera. Y después los lados acá abajo nos quedó re choto porque la chapa esta era más larga que la de arriba. Y la cagamos martillazo y la doblamos y después cortamos de nuevo y nos cagamos a golpe. Allá quedó una re luz que vamos a tener que corregir y después por acá abajo. Ahora vamos a dejar el soldador hacer su trabajo y después seguimos con las otras partes. Bueno gente, ahí va, Rayón está soldando ahí abajo para que no se venga para este lado, la chapa por lo menos. Ya vamos a ir dejando por hoy, manso. Mañana vamos a entrar a esa parte para terminarla ya y nos quedaría este lado. Es un trabajo bárbaro, pero va a quedar bien. Bueno gente, estamos en otro día y amaneció lloviendo. Daba lluvia para hoy, pero no pensé que fuera a llover. Eran bajas las probabilidades de lluvia, pero bueno. De a poquito va mojando. Acá metimos loco al galpón, porque tiene un monitor ahí. No se moja, pero por las dudas. Vamos a ver qué hacemos si continuamos con esto. ¿Qué onda? Llueve de lo más lindo, muchachos. Bueno, acá estamos renegando un poquito con la terminación de allá arriba. Vieron que ahí nos quedó una curva en la chapa. Con Brian le pusimos este fierro L acá, con un par de autoperforantes ahí para sostener la chapa. Yo creo que por la soldadura se ha torcido o se ha corrido del lugar la chapa. Vieron que hay una luz ahí abajo. Estamos viendo cómo solucionar eso. Y ya el fierro L va a quedar ahí para calzar otra chapa. Para la terminación sería. Vamos a ver cómo solucionamos eso.
¡Qué manera de caer agua, amigo! ¡Qué hermosura! Acá vamos a ver con las soluciones. Pusimos el gato ahí en la chapa. Levantó lindo, queda un poquito de luz todavía, que ahora lo vamos a levantar. Y bueno, déjate joder, me cansé. Y ahí quedó. Cerró bastante bien, así que no lo vamos a tocar más, ¿no? Bueno, es la hora de ir a papear, así que hoy con Brian vamos a hacer por lo menos esta parte acá del acoplado. Y ya para ir cerrando el video. Esta va a estar linda acá. Esta división en el medio. Nada, ahí está loco, el tiempo salió el sol ahora. Pero un ratito después se tapa de nuevo. Vamos a comer y después seguimos. Bueno, acá estamos encarando la tarde. La tarde del jueves. Ahí empezó con la chapa de ahí, Brian. Va para acá y después acá. Para ir haciendo ya esta parte. Decime si soldá mal, Ner. Comentá si quedó mal soldado. Bueno, no te agarré tampoco. Acá está un poco torcido, allá también lo estaba. Pero con unos mazazos de afuera, es el centro. Esto va como piña, hermano. Esta chapa ya está. Decime si ve alguna luz, ya que se ve bien algo. Wall. Queda perfecta. Bueno, gente, ya estamos con la última parte de este lado. Lleva tiempo, loco esto, y cansador. Son como las 5 y media, 6 por ahí. Vamos a hacer esto. No vamos a la mierda. Qué tanto joder. El tiempo está feo, está tronando. Y va a caer otro poco más de agua, me parece. Va a caer cheto esto. Y bueno, gente. Ahí está quedando el laburo. Eso va a acabar para mañana, ¿no? O seguimos hasta las 8. Si llueve, no sé quién se mueve si llueve. Ya quedaron los laterales ahí y el fondo tapado. Una belleza, nos va a quedar pendiente para mañana. Los bordes, este acá en el fondo. Vieron que tiene una luz. Ay, cómo carajo tapamos ahí atrás. No es fácil de este trabajo. ¿Estás pensando abrir una mala metalúrgica vos? ¿Pensás abrir una metalúrgica? Lleva mucho tiempo este trabajo. Pero bueno,
el resultado va a ser buenísimo. Otra brava va a ser la de acá del medio, la división. Pero bueno, la belleza va a quedar, déjenme en los comentarios ahí. El chino soldador. A ver si llueve un poco más. Y nada. Algo de caída va a tener. Algo va a caer, pero bueno. Por lo menos va a tener semillas de sobra en el campo después para sembrar. El agua corre. Está refaloso esto, donde te descuidas te caga un golpe. Pero bueno, después trabajaremos los arcos arriba. Lona, le vamos a dejar la lona que tiene este acoplado. No le vamos a hacer. ¿Cómo te he tapado rápido, eh? El tape rápido, ese no se lo vamos a hacer. Así que nada, por hoy ya estaríamos. Me voy a poner a editar un poco de video porque se me acumularon bastante ya. Y nada, continuaremos mañana con este pequeño laburo. Vamos a juntar un poco las calchalpas y vamos a tomar unos mates y después volvemos a trabajar. ¿Qué va a volver? Se va para el pueblo, no vuelve mata mañana. Y si llueve, no vuelve nadie. Así que bueno, después seguimos.